Continuando con esta hermosa, hermosa historia, no, trágica se puede decir, pero recordando para tener en la memoria, ¿no?, todo lo que es Malvinas, esta causa de Malvinas junto a don Pedro Ferreira aquí, combatiente, contándonos, ¿no?, toda la historia. Bueno, llegamos prácticamente al final, ¿no?, de cuando finaliza la guerra. ¿Cómo se enteran la noticia? Bueno, en ese momento nosotros estábamos navegando, pero ya se empezaba a gestar lamentable rendición, así que era una tristeza, un desazón para todos, porque vimos que varios compañeros se fueron para siempre y vamos, que siempre lo recordamos, pero lamentablemente con la rendición nos caía un montón de ilusiones que permanentemente lo esperábamos. Dos emociones, ¿no? Yo miré muchos documentales y cuestiones de Malvinas cuando el 2 de abril se anuncia que habían desembarcado en la Operación Rosario, en Malvinas, que habían tomado Malvinas. El pueblo entero se fue a Plaza de Mayo arengando. Y los pueblos salían. Todos los pueblos salían arengando de que, bueno, contentos de que Malvinas eran argentinas. Cuando se entera la noticia de la rendición, habrá sido muy duro. Muy duro, porque uno esperaba otra noticia. Ah. Otra noticia, además, esa ilusión de decir, bueno, hemos logrado en nuestra era una posición que tanto se reclamaba, ¿no? Claro. Muy, muy difícil. No, y sabiendo, como usted decía, la pérdida de compañeros, de los que más o menos ustedes sabían. Hasta que después, me imagino que después de la guerra, sí, se enteraron que habían perdido más compañeros. O querían saber qué era de la vida de sus compañeros, ¿no? Sí, porque nosotros, lamentablemente, navegando, no había. Lo único que la información era por la televisión o la radio, que nosotros no teníamos acceso. Porque en la zona esa, no, nosotros estamos muy distante de la ciudad, de los pueblos, ¿no? Porque ahí el Estado está casi 200, 400 kilómetros de Ushuaia. O sea, no teníamos medio, no existía radio, no existía televisión. Claro. La única información, además, en ese momento era todo restringido. Claro, sí, era muy restringido. Sí, sí, sí. Era muy restringido. No. Y la guerra. Y se podía hablar poco, inclusive. La guerra es así. Sí. Estamos en un momento difícil. Todo el sur. Sí, el sur era poca la información. Claro, inclusive estábamos gobernados por los militares. Sí. Que no era fácil divulgar. Sí. Toda la noticia, digamos. Sí, sí. Yo nunca renegué por el gobierno militar, porque, qué sé yo, viendo lo que se hizo, lo que no se hizo, las cosas malas, vaya ya con el que hizo las cosas malas. Claro, ¿no? Claro. Finalizada la guerra, ¿cómo siguió su curso? Bueno, vine de pase a Buenos Aires, estuve ahí 7 años. ¿Seguidamente nomás, después del 82? Sí. 4 años en la corbeta. Sí. Me gustaría mostrarle lo que era una corbeta, y de ahí vine a Buenos Aires, estuve 7 años y me fui a Río Grande. Río Grande, el batallón de infantería número 5, uno de los más gloriosos de la infantería marina, y quizás te escuchó un relato. Sí. Formé parte de lo que era logístico de la infantería de marina. No era de la infantería. De la parte logística, pero estaba ahí dentro de la infantería. Sí, seis años tuve. Seis años. Muy, muy, muy lindo momento pasé en Río Grande, un destino para vivir bien. Vivimos muy bien con la familia. Ella tenía 3 hijos, Diego, Gustavo y Sebastián. Mi hijo más grande tiene 43 años, el 36, y 28, Sebastián. El más chico. Hasta que tengo una familia de 10. Qué bueno. Qué lindo. Mi señora, que conocida acá, nos criamos acá. Sí. Seguro. ¿Hasta qué año estuvo en actividad? Hasta el 2004, o sea, comienzo 2004. Bien. O sea, me retiré el 20... ¿Con el último grado, su oficial mayor? Su oficial mayor. ¿Costó retirarse? Cuento, sí. ¿Qué año me dijo? ¿Qué año? En el 2003. 2003. Fin del 2003. Fin del 2003. Pero imagínese largar una cosa. ¿Cuál fue el último destino? El Hospital Naval, pero en el Centro Coordinador. Ajá. Su hijo mayor, o sea, un destino... Tranquilo. Pero primeros tiempos, cuando llega el momento de retirarnos, ¿no?
Cuando llegó el momento. Cuando llegó el momento fue duro, fue difícil. Fue duro, fue difícil. Además sí. Que me quería venir a vivir para acá. ¿Se vino para acá? Sí, apenas me retiré. Dejé dos hijos en Buenos Aires y me vine con el otro hijo más chico. Y siempre, desde que me fui, siempre dije que iba a venir a vivir allá. Pero yo, y como fue, yo tuve muchas posibilidades de quedarme en grande. Yo tenía trabajo, tenía todo, pero no. Claro. Acá no reniego. No se arrepiente, no se arrepiente y todo lo vivido. Muy bien, me conozco con todo el mundo acá. Tengo gente de 10. Hace rato que queríamos hablar con usted y realmente una alegría profunda que puedan contar esta historia, que quede esta vivencia, que quede esta documentación, ¿no? Para como decía recién, tener viva, ¿no? Todo lo que es Malvinas, ¿no? Toda la causa Malvinas principalmente, ¿no? Y no olvidar. Principalmente sí, no olvidar los compañeros caídos. ¿No? Me cuesta un poco hacer estas cosas, ¿no? Seguro. Pero siempre trato de que no nos olvidemos, formemos algo importante en el humano, el argentino, que todos por los que se quedaron, ¿verdad? No por nosotros, por los que se quedaron. Sí. Porque eso es lo importante, tenemos que permanentemente recordarlo, ¿no? Totalmente. Y a la familia de esa gente que lamentablemente totalmente. Se quedó, ¿no? Y como muchas veces le cuento a los turistas que vienen a visitar aquí en nuestra localidad, Arco Trunco hay dos en la Argentina, tengo entendido. Hay uno en Buenos Aires y el Arco Trunco que está aquí. Y preguntan por qué es el Arco Trunco, ¿no? Y uno cuando le cuenta la historia, ¿no? Que me imagino para ustedes como veteranos, militares. Representa muchísimo, ¿no? Representa el día verlo completo. Bien. Ese arco, que bueno, justamente es un arco del triunfo cuando es completo. Claro. Trunco porque le falta un pedazo. Cuando recuperemos Malvinas, ojalá que algún día la no a través de la guerra, porque es feo. No a través de la guerra, de paz, pero a través de la diplomacia que se llegue a un acuerdo. Que se logre, sí. Que se logre. Para dejarlo sentado a la memoria hasta esta gente que lamentablemente se quedó, ¿viste? Yo tengo casi 300, 352, algo así, que murieron en el crucero, casi todo. ¿Fue a Malvinas alguna vez? No. ¿Lo invitaron? No. Yo navegaba, nosotros navegamos anterior de la guerra, nosotros navegábamos la zona de Malvinas. Uh-huh. En varias oportunidades pasábamos, porque yo muchos años estuve embarcado, o sea, distintas unidades y por distintas razones. No, pero me refería, digamos, inclusive después de guerra, vio que ahora tienen la posibilidad de ir a visitar, No tiene ganas. No. Nunca. Lo dejamos ahí en el recuerdo y recordando a los amigos, a los compañeros. A los compañeros. Bien. Más que nunca. Bien. Entonces, el mensaje. Principalmente para los jóvenes, para la nueva generación, ¿no? ¿Qué se le puede decir? Que nunca dejen de recordar que Malvinas son y serán Argentina, y que siempre lleven la memoria de los que se quedaron, y la familia, respeten a la familia de los héroes que permanecen allá, en el fondo del mar y en el cementerio de Malvinas. De Malvinas. Don Pedro, un millón de gracias. No, por favor. Un millón de gracias. Me encanta la historia. Soy agradecido, soy yo, y que siempre la juventud recuerde estos momentos. Gracias. Por favor. Bien, de esta manera finalizamos este pequeño documental, ¿no? Contando vivencias, contando historias a 41 años de Malvinas. Espero que, bueno, sea de su agrado. Y de esta manera, cada vez que haya alguna fecha patria, vamos a estar haciendo este tipo de documentales para todos ustedes. Gracias.